¿Cómo están? Buenas noches, placer de saludarlos. Estamos iniciando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Por cierto, en una semana particular, en este Jueves Santo, en el marco de la celebración de la Grey Católica, con lo que representa justamente la Semana Santa, con un montón de actividades, y en este sentido tenemos una cobertura muy especial que les vamos a contar enseguida. Bueno, nos vamos a meter con el clima. A esta hora de la noche, 24 grados 5 décimas la temperatura, cielo con alguna nubosidad, y pensando en función de mañana, viernes y sábado, domingo y lunes, tenemos la proyección. Mire, para mañana viernes, 20 de mínima, 31 de máxima, cielo parcialmente nublado. Idéntico panorama para el sábado, cielo parcialmente nublado, pero la máxima ya trepa a 33 grados. Para el domingo, 32 de máxima, y para el lunes, 30. O sea, pasando en limpio, cielo parcialmente nublado a partir viernes, sábado, domingo y lunes, con temperaturas que van a oscilar entre 30 y 33 grados. Y algunos más que hay que agregarle cuando se dan máximas, porque ocurre así, siempre superamos en un par de grados lo pronosticado. Y les decía, en Semana Santa, con cobertura especial de Canal 2 de Gigacom, en estos momentos se está culminando en el Santuario San Francisco Javier con la misa, donde se conmemora la institución de la Eucaristía, en la última cena y justamente el lavatorio de los pies realizado por Jesús. De eso se trata la celebración del Jueves Santo. Y este material lo vamos a emitir en edición especial. El viernes, el Vía Crucis por las calles de la ciudad de San Javier, con salida y llegada al santuario. Todo esto es cobertura de Gigacom Televisión. El domingo, desde las 11 de la mañana, la Misa de Pascuas, en vivo, en este caso, también a través de nuestro canal. Así que para tener en cuenta la tarea de esta Semana Santa. Y lógicamente nos metemos en los temas que nos ocupan para hoy. Concretamente, desde hoy y hasta el 1 de abril se llevan a cabo las quintas jornadas gastronómicas de Semana Santa en nuestra ciudad. La subsecretaria de la Producción y Turismo, María Victoria Piedrabuena, se refirió al evento en estos conceptos. Bueno, como todos los años, estamos con las jornadas gastronómicas del Pacú. Este es el quinto año que se llevan a cabo. Este año, aparte del plato de Pacú que va a presentar cada comedor, la propuesta fue incorporar el arroz en cada plato. Es por eso que ustedes ven todos los productos acá de los arroceros de San Javier, quienes han auspiciado, y se les ha entregado a cada comedor el arroz para que lo incorporen en el plato. Están participando todos los comedores y los bares que están habilitados acá en San Javier. Y va a estar desde el 29 al 1 de abril la propuesta de platos de Pacú. Aparte, yo después les dejo, los productores de Pacú van a estar vendiendo en la sala de faena y algunos en su domicilio particular, que yo les voy a dejar los contactos para que después, si quieren pasarlos, ellos van a estar vendiendo. El precio que están ofreciendo la pieza sería de un kilo a un kilo 200, sale 130 pesos. De 900 a un kilo, 100 pesos. Y ya más chicos, 80 pesos. Este año se ha trabajado muy bien con la Secretaría de Turismo de la provincia y con todos los referentes del corredor de la Ruta 1, y sobre todo en lo que es promoción. Promoción, y bueno, al tener nosotros un grupo de WhatsApp
Vamos pasándonos la información o viendo cómo podemos armar los programas similares para poder ofrecer, ya que tenemos las mismas, los mismos paisajes, actividades de pesca deportiva. Entonces tratamos de trabajar en conjunto y sobre todo porque está colmada toda la costa de turistas este fin de semana. Continuidad informativa y hablando de las quintas jornadas gastronómicas de Semana Santa, Gigacom Televisión visitó el comedor de Víctor Leguiza, ubicado en el Boulevard Candioti, quien nos comentó sobre la elaboración de productos a base de pescado. Creo que también estuvieron allí para la degustación nuestros referentes y los ha atendido muy bien nuestro amigo, ¿no? Así que bueno, aquí está la nota. Bien, hoy nos llegamos hasta el comedor de Víctor Leguiza, más conocido como El Negro Jairo, para en esta jornada especial de las quintas jornadas de gastronomía de Semana Santa en San Javier, para ver cómo elabora el pacú. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar, ¿no es cierto?, en esta presentación. Bueno, el pacú se va elaborando, ¿no es cierto? Yo lo hago la parrilla, las brasas. Se hace lento porque, como no es un pacú grande, digamos, se reseca mucho. Yo lo voy haciendo despacio para que vaya teniendo, ¿no es cierto?, se vaya cocinando más con su propio jugo. Entonces así no queda tan seco el pescado, digamos. Bien, con respecto a la materia prima, ¿el pacú lo adquirís aquí en San Javier? Sí, de los muchachos que faenan acá, de los muchachos que tienen la jaula. Yo trabajo con ellos, así que tengo toda la elaboración de ellos. ¿Cuánto es el tamaño que tiene el pacú? ¿Es un tamaño plato? ¿Cuánto pesa más o menos? Y el pacú está más o menos en 600, 700 gramos, ¿no es cierto? Es al plato, yo lo hago al plato. Y bueno, y ahí se saca distintas comidas, ¿no es cierto? El pacú de Roquefort, pacú de la pizza, hay distintas variedades. ¿Cuál es, en tu caso, el plato preferido de la gente, lo que más te pide? Y la gente, lo que para esta Semana Santa más que tengo, son muchas salidas del surubí, la milanesa surubí, ¿no es cierto? Es lo que más me sale, y la empanada, lógico. En cuanto al pacú, ¿cuál es la especialidad tuya? Y la especialidad de uno como cocinero, ¿no es cierto? Como día a día uno desafía nuevos, vamos hablándolo, ¿no es cierto?, invento, porque el cocinero siempre tiene algo más, una receta más que agregar. Entonces uno le va agregando distintas variedades, distintas cosas, y degustándolo, ¿no es cierto?, para que la gente lo vaya consumiendo. Nos comentabas, ¿no?, que el tuyo es a las brasas. Sí, yo lo hago a las brasas. Ya te digo, es una cocción lenta, hay que llevarlo despacio para que no se te reseque. Y bueno, y ahí le va agregando los ingredientes que vos les agregás para que sea una buena comida. En tu caso, ¿cuáles son los ingredientes que le da sabor al pacú? Bueno, yo lo hago con un poquito provenzal, ¿no es cierto? Empiezo a hacerlo con provenzal y después le voy agregando, por ejemplo, cuando es la pizza, bueno, se le agrega la salsa, lo que es el tema del queso, como una pizza común, ¿no es cierto? Nada más que sobre pescado. Y bueno, el roquefort también. El roquefort vuelve agregando una salsita, algo, y después le va agregando el roquefort arriba y haciendo una cocción lenta para que vaya penetrando los sabores del roquefort a la carne del pescado. ¿La cocción más o menos cuánto es? Y la cocción te lleva más o menos 40 minutos, no es mucho lo que te lleva. Porque, ya te digo, el pacú es chico, entonces tenés que llevar. Más o menos son 40 minutos. ¿Carbón o leña? No, leña, no, yo trabajo todo con leña. No, el carbón no lo hago, luego todo leña. ¿Cómo ha sido la demanda para esta Semana Santa aquí en tu comedor? No, tenemos bastante trabajo, mucha demanda de gente de afuera, que me ha llamado, que llega esta noche, que llega mañana, y bueno, y la gente de acá también. Hoy empecé vendiendo pescado a las 6 de la mañana, y bueno, me fue todo bien, gracias a Dios me está yendo bien. Bueno, para el televidente que está mirando a esta hora, ¿vas a estar abierto durante todo este fin de semana largo? ¿Cómo van a ser? Y sí, yo ahora, por ejemplo, hoy y mañana estamos con el tema pescado, y ya a partir del sábado ya cambiamos el menú, ya vamos a tener a lo mejor asado, vamos a tener otra cosa, ¿no es cierto?, cuando ya se puede consumir carne roja. Hay muchos que empiezan a consumir carne roja mañana, ya el sábado al mediodía, y bueno, y ahí vamos a ir teniendo distintas variedades de otras comidas. Desde el punto de vista turístico, ¿hay mucha demanda, hay muchas reservas? ¿Qué es lo que has podido observar vos? No, demanda ya. Yo, por ejemplo, para el tema, en tema de isla de pesca no mucho, pero el tema de cabaña, de alojamiento, yo de la semana pasada, que ya estamos repletos, no, ya no tenemos más ubicación donde alojar al turista, ¿no es cierto? Víctor, muchísimas gracias y mucha suerte. No, gracias a ustedes por visitarme, y bueno, ahora viene lo mejor para ustedes porque le voy a hacer una degustación. Bien, seguimos con la información del tema anterior.
Los trató bien mi amigo, el negro Jairo. Pero ha hecho una denuncia, dice, la próxima vez le regalo un traje a cada integrante de Gigacom Televisión, pero no a degustar, digo. Pero bueno, otro de los temas, la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Virginia Martínez, dio a conocer la agenda de eventos programados para este fin de semana en nuestra ciudad. Aquí está. Sabiendo que la visita de turistas para este fin de semana va a ser cuantiosa por lo que sabemos, no hemos querido estar ausentes de poder brindar algunas actividades artísticas que las vamos a centrar en el día sábado y domingo por una cuestión de respeto al Viernes Santo y al Jueves Santo, ¿verdad? Entonces hemos centrado todo en sábado y domingo. El sábado, a partir de las 17 horas en Plaza San Martín, vamos a tener la presencia de un artista que va a trabajar con niños, va a llevar pizarrones, sillitas y bueno, va trabajando con acuarela, con témpera, para que los nenes se acerquen y estén ahí pasando un buen momento, ¿no? Y a partir de las 17:30 vamos a tener la presentación de Royal Kids. Va a ser una reedición de lo que hicimos el año pasado, el grupo de Lilo Grosito, donde van a hacer toda una actuación para niños, donde nos estarán presentando las canciones, lo que nos brindaron el año pasado, más nuevas cosas. Así que eso sería para el sábado y por la noche va a estar la presencia de un dúo. Un dúo acústico a las 10:30 en la zona de bares sería. ¿Mm? Aparte va a estar el paseo de artesanos también, de 4 de la tarde a 23 horas. Bien, bien. Eso sería el sábado. Eso sería el sábado, ¿verdad? Y el día domingo se ha organizado una maratón que se le dio en llamar Corre Pascua 2018. Como no está Cristian Sartor, que es el organizador de esto, nos dejó todas las precisiones de la cuestión, ¿no? Entonces, nos deja que van a ser 4 kilómetros integrador. Es para los que inician, pueden correr y caminar. No tiene trofeos. De 30 pesos va a salir la inscripción y una remera para los primeros 50 inscriptos. Las inscripciones se van a hacer a las 17 horas y bueno, y se va a realizar en Plaza San Martín, ¿verdad? Así que esto sería la maratón, la corrida que tenemos para el día domingo de Pascua, que va a coincidir, como ya lo dijeron antes en la conferencia anterior, con todas las actividades de la carpa de los excombatientes, ¿verdad? Seguimos con la actualidad, en este caso, excombatientes de Malvinas han preparado y organizado para el 1 de abril, para el domingo, en la Plaza Adolfo Meca, la apertura de la carpa de la vigilia. En tal sentido, Claudio Buñón informó de las actividades que se van a desarrollar en esta carpa de la vigilia. Sí, el 1 de abril nosotros hacemos la vigilia, como todos los años, en todos lados. Hay muchos que quizás sepan lo que es la vigilia, otros no. La vigilia es del momento que se hace el desembarco hasta las 2 de la mañana, hasta cuando se empieza a entrar a conversación con el gobernador de la isla Malvina. Esas horas, ese espacio, es lo que se hace la vigilia. Entonces nosotros vamos a hacer, a partir del día primero, para la gente vamos a hacer una exposición que va a salir a partir de las 16:30 en adelante, para que toda la gente que esté en la plaza, ¿no es cierto?, que disfruta esa plaza, puedan ver distintos materiales que se han usado en unidades que han estado en Malvina o en proximidades de Malvina, todas esas cosas que para que ellos vean cómo son los trajes, cómo la armamento, cosas, equipos que se utilizan, que han utilizado los soldados, toda una exposición hasta las 20 horas más o menos. Después ahí vamos a empezar a hacer con audiovisuales, va a haber unos cortometrajes ahí de tema Malvina,
de lo cual después se va va a haber unos conjuntos de música donde van a tocar temas de Malvina, o van a tocar temas folclóricos, y de paso entre lo que va a ser los concursos, la música de estos chicos que van a estar tocando, y ahí vamos a tener una charla con la gente que quiera participar, con los veteranos, una charla ahí, y durante hasta las 12 de la noche, que donde nosotros se canta el himno nacional y la marcha de Malvina. ¿No es cierto? Entonces toda la gente que esté, que invitamos a todos a participar San Javier en este evento, que es la tercer carpa que se organiza en San Javier, que ellos lo han organizado en otro momento, bueno, y hoy nos hemos vuelto a juntar de vuelta para reiniciar esta tarea. ¿Esta actividad es hasta la medianoche? Hasta la medianoche, hasta la 1 de la mañana más o menos se extiende. Pero a las 12 de la noche se canta el himno y la marcha de Malvina. No lo mencioné en principio porque pensé que era algo más para los chicos, que el día 2 de abril, después del acto, va a haber un chocolate que vamos a hacer para los chicos y se van a repartir facturas para todos los chicos que estén. Y también tenemos algo previsto para el primero a la tarde, que lo estamos organizando todavía, otras cositas que se van para la gente que vaya, concurra, se van a encontrar con esas cosas. Para los chicos, se va a hacer un castillo inflable también para que tengan, para que jueguen. Todo el día primero, el castillo hasta el día primero a la tarde. Siguiendo con, en este caso, el 2 de abril, se va a realizar el acto protocolar por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. La directora y vicedirectora de la Escuela 853, Fray Hermete Costanzi, Mabel Vivas y Patricia Ramos, respectivamente, dan a conocer detalles de la programación que se va a desarrollar. Bueno, desde la institución, desde la Escuela Primaria 853, tenemos a cargo lo que es la organización del acto específicamente protocolar, que en forma conjunta con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Javier hemos determinado para el día 2 de abril para justamente homenajear a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Va a ser el día 2 de abril en la Plaza Adolfo Meca. Para recepción de autoridades se realizará a las 9 horas, 9:30, iniciamos el acto específicamente protocolar donde tendrán intervención los veteranos de guerra, bueno, y se hará la entrada de bandera de ceremonia, se entonarán las estrofas del himno nacional y hay desde la institución también un simple homenaje a los veteranos y caídos en guerra de Malvina. Y cuando nosotros nos referimos a esta fecha, no podemos dejar de hacer alusión a que Malvinas no es un hecho suelto en la historia de los argentinos, sino que está encuadrado justamente en un contexto histórico y en una dictadura militar que fue lo más lamentable para todos los argentinos, porque no nos olvidemos que ya pasó también el 24 de marzo, el Día de la Memoria, y que Malvinas se encuadra justamente en ese contexto histórico y en esa dictadura militar, que el hecho de Malvinas fue justamente lo que marcó un antes y un después para los argentinos, porque fue la derrota de esa dictadura militar. Si bien nosotros lo tomamos como la derrota a los argentinos en la causa Malvinas, también tenemos que considerar que fue para esa dictadura militar el hecho que marcó que tuvieran que entregar nuevamente a un pueblo argentino que reclamaba por la democracia. Porque tal vez por ahí lo tomamos como, diría Felipe Piña, un cuento tipo Villiquen. Malvinas es mucho más que eso. Y tenemos que reivindicar esta situación y empezar a analizar seriamente los hechos ocurridos y no olvidarnos de todo lo que nos pasó. No dejar que la memoria se silencie y no dejar que estas situaciones como Malvina también sean olvidadas.
y que aquellos que son nuestros héroes de Malvina sean realmente reconocidos y que sus historias se conozcan. Simplemente, como ya dijo la Secretaria de Cultura y Olga y este señor que está presente hoy, que invitar a todos los sanjavierinos a participar de este acto, a homenajear a nuestros veteranos y caídos en Malvina, y bueno, y empezar a reflexionar y a tener en cuenta todo lo que nos sucedió. Esta historia es muy reciente, no la podemos perder. Hay veteranos que necesitan hablar y contarnos lo que ha sucedido en ese hecho lamentable. Simplemente aclarar que ante malas situaciones climáticas el acto no se suspende, se va a realizar en el salón de actos de nuestra institución. Simplemente pedimos a las instituciones invitadas a asistir con la bandera de ceremonias, ya no delegaciones por el espacio reducido. Y bueno, reiterar la invitación a todos para el día 2 de abril. El desarrollo de la actualidad a través del informativo por Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. En este caso, del ámbito gremial, bastante agitado por estos días, representantes y afiliados del gremio ATE, acompañados por sus pares de ASOEM San Javier, realizaron una manifestación frente al hospital local contra el decreto de aumento salarial dispuesto por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Víctor Giudice, de ASOEM, y Luisa Ferreira, de ATE, son voces protagonistas en el informativo. Yo vengo en representación del sector municipal a sumarnos a esta movida que están haciendo ustedes. Agradecerles la participación. Yo sé que es difícil, todos los trabajadores sufrimos presiones de nuestros patrones, pero es importante que se animen a participar y a defender el propio derecho de cada uno de los trabajadores. Yo recién le comentaba a Luisa, nosotros hemos aceptado la conciliación obligatoria propuesta por el gobierno provincial, pero con unas condiciones, es decir, nosotros queremos que rápidamente volver al ámbito de la paritaria para seguir negociando la política salarial del año en curso. Como decía recién Luisa y les hablaba a ustedes, lamentablemente el gobierno provincial ha hecho una trampa en la oferta que les ha hecho, disfrazando el 18%, pero incluyendo el 1,1% que se dio en enero de este año. Lamentablemente lo ha hecho con todo el sector público y nos deja a nosotros como los malos de la película, diciendo que el sector municipal ha conseguido el 18%. Lamentablemente el 18 es el número que va a haber para todo el sector público. Por supuesto, también como lo decía Luisa, lo que queremos es acortar los plazos, también charlar de una cifra de compensación para los meses de enero y febrero que ya están perdidos prácticamente, y también acortar los plazos del pago de esas cifras. Lamentablemente no hemos tenido resolución al respecto, confiamos en el diálogo de las partes, aceptamos la conciliación obligatoria demostrando que el sector municipal está dispuesto a dialogar, pero no a la imposición, en este caso como lo ha hecho con ustedes, con ATE, a través de un decreto, vulnerando todo el derecho del trabajador a reclamar y a peticionar. Estoy contento y orgulloso de participar de esta movilización, pedirles que no aflojen, como a los docentes, como también a los demás compañeros que siguen en la lucha, y de una vez más agradecerles y vengo en nombre de los trabajadores municipales de San Javier, nada más. Bueno, Alicia, ¿cuál es la opinión de ATE? Y también, esta misma situación que se impone por decreto, el aumento de sueldo también, años anteriores sucedió lo mismo, ¿no? Sí, ha sucedido y los hemos acatado, y nos hemos quedado callados. Entonces esta vez no nos vamos a quedar callados porque no estamos de acuerdo.
No, de ninguna manera estamos de acuerdo. Con respecto al reclamo que hoy hace ATE aquí en el Hospital de San Javier, ¿qué nos podés contar? Bueno, hoy estamos reclamando que se pague, que sea el 18, porque como dijo Vicky, está disfrazado, que sea el 18 y que se acorten los plazos del el otro porcentaje. Primero era 15 en tres cuotas, bueno, se llegó a los 10, al 18, pero el 18 disfrazado. Ahora ya la inflación ya lo comió al 6,9%, prácticamente está comido, así que no vamos a tener aumento. Pedimos el 9. Esto se marca en el pacto fiscal del gobierno nacional con el de la provincia. Y justamente hablando de movilizaciones y expresiones populares, la corriente clasista y combativa realizó una movilización en nuestra ciudad ante la posible quita por parte del gobierno nacional de 18.000 planes sociales en nuestro país. Alcides Gorosito y Jorgelina Escobar señalaron lo siguiente al informativo. Bueno, la verdad que nos agarró medio de sorpresa lo de la jornada, porque nos avisaron ayer los compañeros de Rosario, en la cual el gobierno ha decidido para mayo recortar 18.000 planes sociales, digamos, en lo que tiene que ver, a nosotros nos afecta porque también tenemos cupo de esos planes sociales acá en San Javier, inclusive la municipalidad también tiene un montón de cupo de esos planes sociales, en la cual en mayo ya no cobrarían, digamos. ¿Eso está confirmado que afectaría aquí a la corriente clasista y combativa de San Javier o estos 18.000 es a nivel país? Los 18.000 son a nivel país, pero también nos afecta a nosotros acá porque tenemos esos planes sociales, digamos, que la municipalidad también los tiene a través de desarrollo social, en las cuales ellos tampoco, que están los planes de capacitaciones laborales que lo tiene la municipalidad, ellos también se quedarían sin esos planes sociales, digamos. En el caso de ustedes, ¿cómo es el trabajo? ¿Se llena una ficha? ¿Ustedes hay una, por ese pago hay una contraprestación? Sí, nosotros tenemos planilla de contraprestación en la cual nosotros la rendimos a la Federación de Cooperativas René Salamanca, que es el trato que hay con el gobierno nacional, es el ente regulador de los 4.500 pesos, en la cual nosotros pasa por ahí todo lo del trabajo y la firma de planilla de los compañeros que hacen la contraprestación, digamos. Es un trato derecho, digamos, con la Federación de Cooperativas nuestra, que es la René Salamanca, con el gobierno nacional. En este caso sería con la ministra de Trabajo. Jorgelina, ¿cuántos planes hay aquí en nuestra ciudad que pertenecen a la corriente? Hola, buenos días, Luis. Ahora a nosotros tenemos 293 salarios sociales y complementarios. Como dice recién acá Gorosito, que nosotros, o sea, es una prestación que tenemos que hacer. Recién es como que nos estamos armando en todos los barrios, porque cada barrio tiene un delegado barrial. Porque hay merenderos, hay comedores, hay costureros, limpiezas, que de a poquito se está viendo ahora, porque antes no se veía, porque nosotros era como que siempre estuvimos escondidos. Pero ahora como la gente está pidiendo qué es lo que hacemos, porque se está viendo que hay mucho salario social incomplementario en San Javier, entonces como que ahora lo estamos mostrando recién. Pero estamos trabajando, gracias a Dios. Entonces nosotros ahora salimos a pelear lo nuestro, porque son 4.400 pesos que ayudan. No es mucho, pero ayuda. Porque vos fijate que la canasta básica es de 15.000 a 17.000 pesos para una familia de tres personas nada más. Y nosotros estamos con 4.500. Y acá la gente que va a ver la gente son changarines, pescadores, amas de casa, gente que realmente necesita. No es que somos vagos, sino que queremos trabajar y nosotros cumplimos las 4 horas o 3 horas que nos está pidiendo el gobierno. El desarrollo de la información tiene continuidad ahora del ámbito policial. Asumió el nuevo jefe de la Unidad Regional 14 de Policía, el director de Policía Néstor Alberto Molina, quien luego del acto protocolar dialogó con la prensa local. Y la verdad, Unidad Regional 14, pero en realidad es el jefe de policía del departamento San Javier. Aquí está la nota. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a la ciudadanía del departamento San Javier. Le digo que yo ya tengo mis 30 años de servicio. Me he desempeñado en distintas áreas. Mis comienzos fueron en comisaría, en la Unidad Regional 1. Posteriormente trabajé en el departamento judicial, donde fui sumariante administrativo durante 10 años.
Mi destino próximo fue el departamento personal, donde llegué a ocupar el cargo de segundo jefe del departamento personal. Posteriormente, en el año 2014, fui trasladado a la unidad regional 11, con asiento en la localidad de Esperanza, como segundo jefe. Posteriormente quedé como jefe de esa unidad regional, vine al departamento personal como jefe del D1 y hoy me encuentro acá como jefe de esta unidad regional 14 con asiento en San Javier. ¿Qué es lo que conoce del departamento de San Javier? Me he interiorizado bastante por los superiores que han estado cumpliendo las funciones aquí. Tengo referencias de que es un departamento tranquilo, que tiene mucha capacidad turística, así que poco índice delictivo, más bien índice delictivo de delitos menores. No hay grandes delitos, salvo algo de abigeato, que me he enterado también que hay. Pero bueno, será materia de trabajar, de presencia del personal policial en la calle y bueno, en coordinación con Guardia Rural Los Pumas, con Policía Vial, con Prefectura, vamos a organizar y con los distintos municipios que deseen trabajar en conjunto con esta jefatura, lo vamos a hacer. ¿Alguna premisa, jefe? ¿Hay algún objetivo? El objetivo es mantener la seguridad, por sobre todas las cosas, que la ciudadanía se encuentre tranquila, que sigan respirando esta paz que respiran. A la seguridad la hacemos entre todos, no solo la policía. Por eso yo, cuando ocupaba el cargo de jefe de unidad regional anteriormente, le pedía siempre a la ciudadanía que colaboren con la policía, que ante una sospecha, que ante lo mínimo que ellos consideren, la policía está a su disposición, que llamen, que van a ser atendidos, que le vamos a dar la respuesta que se necesita. ¿De dónde se oriunda usted? ¿Nos puede contar un poco acerca de su carrera personal también? Y cuando el vecino venga a charlar acá a los medios, las instituciones, ¿con qué perfil se van a encontrar personalmente hablando, ¿no? Porque sobre todo los medios intercambiamos mucho con ustedes. Bueno, yo soy oriundo de Laguna Paiva, en el departamento de la capital. Soy una persona sociable, por sobre todas las cosas. Me gusta mucho atender a la gente, soy una persona muy abierta. Lo que es, tampoco vamos a derrochar simpatía, no. Pero sí, soy una persona muy sociable. Se van a encontrar con una persona que no va a tener problema en atenderlo. Las puertas van a estar abiertas para quien lo necesite. No importa su clase social ni nada por el estilo. O sea, yo me defino como una persona sociable. Néstor, una de las demandas que más ha hecho la sociedad sanjavenina por muchos años es la presencia de los uniformados, pero a pie en la calle, como motivo de encuentro nuevamente de la policía con la comunidad. ¿Esto será implementado? O sea, tenemos que primero en momento ver la disponibilidad del personal, cómo está, y yo creo que sí, que una de las formas de acercar la policía con el ciudadano es que la vean caminando o que la vean patrullando. Esa es una de las premisas que vamos a implementar próximamente. En el marco de la ceremonia justamente de asunción del nuevo jefe de la unidad regional, estuvo precisamente encabezado por el subsecretario de Seguridad de la provincia, comisario general retirado, oriundo de esta ciudad, Dardo Esteban Simil. Y por supuesto, compartimos también sus expresiones. No, las impresiones son las mejores. Le digo a San Javier, que es mi ciudad, que estoy poniendo un amigo en cargo. Néstor, nos conocemos de que allá de 5, de 1, toda la vida hemos trabajado casi juntos, así que lo conozco desde que inició su carrera. Es una persona muy responsable. Yo creo que va a andar bien con la gente de San Javier, con la ciudad, con el departamento de San Javier y con los funcionarios policiales. Yo creo que es una persona muy accesible y que sabe trabajar, o sea que vamos a andar bien. ¿Qué se evalúa a la hora de elaborar un perfil o de proponer al ministerio una persona determinada para un cargo de tanta importancia? La elección de él fue hecha por el señor jefe de policía, por el director Marcelo Villanueva, y avalada por el señor ministro, que es el que ustedes ven, el que firma la resolución. Por supuesto que se me consulta, pero no se duda, cuando vos tenés una persona que hace muchos años que trabajó con vos al lado, sabés la persona que estás poniendo en tu departamento, así que no creo que Néstor tenga ningún problema. ¿El subjefe va a ser de aquí, de la unidad regional 14? Sí, afirmativo. Está de vacaciones, por eso no se lo pudo poner hoy. El subjefe es Mario Maine.
subdirector de policía. Eduardo, había algunas consultas dentro del departamento de San Javier en relación a la falta de personal que hay en las distintas comisarías. ¿Hay alguna novedad al respecto? No solamente San Javier, en todos lados nos faltan recursos humanos. Esto se debe a que ahora la escuela de policías son 3 años para llegar a recibirte. Eso nos hizo un atraso, pero un atraso para bien. Creo que salen bien formados con 3 años. Ahora en el mes de junio se reciben 147, pero son para Rosario y Santa Fe, donde más se necesita, que es la verdad. Y si Dios quiere, como lo dije en el departamento Garay, para el año que viene se reciben 630 y algo, pero yo les digo ya, porque acá van a empezar a hablarme los padres de los que están escuchando, y los chicos nuevos no van a venir, no va a venir ningún chico nuevo, porque hay que darle la posibilidad a aquellos que hace 5 o 6 años están armando el bolso todos los fines de semana y se van a cumplir, o todos los días a cumplir sus tareas a distintas unidades regionales, y creo que el ministro ha mirado bien en eso y le va a dar, si tenemos la posibilidad de traer a alguien, va a ser gente ya que tenga experiencia. ¿Cuál es la evaluación, Eduardo, que haces de la función en la que te toca estar en el Ministerio de Seguridad luego de haber asumido este cargo tan importante? No, a ver, se rinde examen cada segundo. Seguridad está en tapete en todo momento, en todo lugar, en toda persona. Seguridad es la palabra que se está diciendo, inseguridad, la palabra que se dice permanentemente. Yo creo que el análisis del ministerio es bueno, nos falta un montón y nos queda un año y medio, si Dios quiere y la Virgen, nos falta un montón, donde se le ha dado al personal policial todo el material logístico posible para que trabaje, automotores, pertrechos, ahora se le da los uniformes, dentro de un mes ya salen los uniformes. Yo creo que se le está trabajando en los ascensos, ya sale el decreto del 2016 y se empieza con el jurado 2017. Creo que es muy importante lo que está haciendo el ministro con su equipo de colaboradores. Yo analizo positivo. Seguimos con toda la actualidad a través de Gigacom Televisión. Quiero decir al respecto que a través de nuestra señal, Canal 2 de Gigacom, es probable que a lo largo de la semana usted pueda percibir algunas alteraciones. Por ahí va a tener la mejor imagen, HD, como está acostumbrado, y por ahí vamos a tener algunos inconvenientes. Tiene que ver esto con que se están haciendo ajustes de orden técnico, por lo que les rogamos sepan disculpar algunos inconvenientes que van a tener durante esta semana y seguramente los primeros días de la semana venidera. Decía, el próximo tema tiene que ver con que el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Esperanza, hizo entrega de recursos económicos a los municipios de Román y San Javier destinados a la gestión de residuos sólidos urbanos y el programa de playas sustentables. La cobertura y la nota, aquí está. Una alegría estar compartiendo este momento aquí en la Municipalidad de San Javier, en la entrega de algunos recursos a dos localidades, tanto a San Javier como a la localidad de Román, a la ciudad de Román, para seguir adelante con los proyectos que ellos vienen desarrollando. Todo esto en el marco del Plan a Toda Costa, donde el gobernador nos ha puesto el imperativo, digamos, de darle la impronta necesaria, donde todas las acciones que la desarrollemos allí, aquí, es un compromiso, digamos, del Estado provincial y es una política de Estado. Por supuesto que tienen que ver con temas inherentes al medio ambiente, pero también al turismo, y por eso la presencia de Martín Bulo, el secretario de Turismo de la provincia, que nos acompaña y es también protagonista de estas líneas de trabajo, ¿no? Indudablemente que mirando la costa, nosotros siempre tenemos que simultáneamente atender varios aspectos que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo productivo, con lo recreativo, y es importante que entonces el protagonismo de cada una de las localidades, cada uno de los gobiernos locales, hacen en su agenda de trabajo a las priorizaciones que indudablemente tienen marcadas para su plan de gobierno.
Y nosotros desde la provincia acompañando, apuntalando, siendo partes, digamos, de todas estas, estos objetivos que se trazan y donde, como me gusta a mí decir siempre, somos parte en los fracasos y somos parte en los éxitos, pero en definitiva estamos comprometidos como gestión para poder llevarlos adelante. Así que gracias a Mario, colega y compañero de estudio de la Facultad de Agronomía de Esperanza en su momento, y bueno, y después en la actividad política desde hace muchos años, por supuesto empujando siempre en favor del norte y trabajando concretamente con líneas de acción que tienen que ver para el desarrollo del norte. Así que le traigo también la iniciativa que hemos tenido hace poco tiempo, que es abocarnos también a trabajar el aspecto productivo de la región, que tiene que ver fundamentalmente con el arroz, pero con una vinculación con el tema ambiental fundamentalmente. Así que seguramente en los próximos tiempos vamos a estar desarrollando aquí en San Javier, en la costa, jornadas de trabajo que tienen que ver con la producción y que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Hoy vamos a hacer entrega de aporte para el programa gestión de residuos sólidos urbanos y también para el programa de playas sustentables para la localidad de Román. Me gustaría que Edgardo Seguro, que es nuestro subsecretario de gestión ambiental, haga referencia al programa de residuos para luego entonces con también nuestro secretario de turismo hacer referencia al programa de playas sustentables. Seguimos con toda la información. Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión con el informativo. En este caso, el jefe de la zona cuarta de la Dirección Provincial de Vialidad, técnico Rafael de Córdoba, brindó detalles de los trabajos de reparación de rutas de los departamentos Garay y San Javier. Esto tiene que ver con un monto cercano a 30 millones de pesos. Este material luego irá en edición especial completo, por cierto. Aquí está la nota. Recientemente se hicieron licitaciones en toda la provincia por alrededor de 30 millones en cada jefatura de zona. Así que en la jefatura de zona de San Javier nos tocó también la asignación presupuestaria de exactamente, tengo la cifra acá, del presupuesto oficial fueron 29.816.672 pesos. Bueno, esos 29 millones que sin duda, bueno, en la apertura de sobres las ofertas superaron un poco esos 29 millones, estuvieron por encima de los 30 millones. Se presentaron dos empresas y bueno, ya estamos en trámites de iniciar esas obras de bacheo. Comprenden, digamos, la afectación de esos 29 millones en toneladas de concreto asfáltico para bacheo. Y la novedad, digamos, lo bueno de esta modalidad de la licitación es que va a ser nuestra jefatura de zona la que va a, de alguna manera, a priorizar en dónde se va a invertir esas toneladas. O sea, no es un tramo definido lo que se licitó. Se licitó una cantidad de toneladas de material con ese procedimiento de bacheo profundo. Somos nosotros los que vamos a decir a dónde tienen que realizar esos bacheos. Las partes más afectadas que nosotros vamos a destinar van a ser desde Alejandra a Román y los tramos de pavimento flexible de la ruta 39 y de la ruta 62, pero no del tramo que mencioné antes que se estaba haciendo hasta la ruta 11, sino del tramo que viene hasta la ruta 1. ¿Qué pasa con todo el otro tramo de la ruta 1? Bueno, ese tramo ya está bajo obra. Ustedes saben que ya se licitó antes y está la empresa trabajando en la zona entre Alejandra y Corralito, y esa obra va a tener otras etapas sucesivas para ir mejorando por tramos las distintas partes más deterioradas de la ruta 1. Pero estos 29 millones son para otros tramos que todavía no están en manos de ninguna empresa. Sin perjuicio de eso, la jefatura de zona sigue con
a su pequeña fuerza de trabajo, digamos, con nuestras cuadrillas, que tenemos dos cuadrillas, una en Alejandra y otra en Helvecia, haciendo tareas de bacheo, alternativas al trabajo de las empresas, porque las empresas, como decía, tienen también sus tiempos ahora. Esto se ha licitado, pero bueno, hay todo un proceso de adjudicación. En el interín nosotros tratamos de seguir trabajando para subsanar, digamos, baches o pozos peligrosos para el tránsito. Recientemente, lamentablemente, en el tramo de la misma empresa, donde estaba trabajando la empresa ya, esto no exime de responsabilidad al Estado provincial, pero de alguna manera sí desde el punto de vista de la responsabilidad civil, porque ese tramo ya estaba contratado. Recientemente sabrás que hubo un accidente con una víctima fatal, ahí en la, justamente en la zona de Corralito, donde está trabajando la empresa privada en el bacheo. Así que bueno, esas fatalidades son las que nos marcan, digamos, que tenemos que estar todo el tiempo atentos a al menos a visualizar defectos en la carpeta asfáltica que puedan ocasionar, digamos, la pérdida del control de un vehículo y un accidente. Así que la fuerza de trabajo por administración de la Jefatura de Zona sigue trabajando, independientemente de la buena noticia de que vamos a contar con esta ayuda extraordinaria de estas obras licitadas, digamos. Seguimos del ámbito de la producción, en este caso el ingeniero agrónomo Rodolfo Vicino se refirió al programa de mejoramiento genético de arroz, su especialidad, claro está. Nosotros vamos a compartir el informe elaborado y también este material luego irá en edición especial a través de Gigacom Televisión. Y el programa consiste en la búsqueda de variedades de arroz que sean superiores a las existentes en el momento de siembra en la zona de San Javier y otras zonas del país. ¿Por qué? Porque tratamos de superar permanentemente los rendimientos y la calidad del arroz, de modo que el productor tenga mayor rentabilidad, dado que es una actividad muy competitiva y tiene problemas comerciales que nos obligan a que permanentemente estemos superando los niveles de rendimiento, de modo de que el productor sea una actividad de mayor sostenimiento, dado que estos campos son arroceros y ganaderos. No hay otras opciones como soja, sorgo, dado que el hecho de que son campos bajos, necesariamente el arroz funciona porque tiene que tener una capa de agua permanente durante 3 meses. Y gran parte del año estos campos están inundados de no tener las mejoras que tienen estos campos, es decir, canales, desagüe, para lo cual el arroz se adapta perfectamente. Por eso se llaman humedales, son terrenos húmedos donde prosperan muchos aves, insectos, hongos, propios de los humedales. El arroz se adapta perfectamente, igual que en grandes zonas de Corrientes y Entre Ríos, las provincias litorales donde se hace arroz. El programa de mejoramiento de arroz participa el Ministerio de la Producción, el INTA y algunos sectores, de ya sea ingenieros agrónomos privados, que están también colaborando con nosotros. De modo que hemos hecho un lindo grupo de trabajo donde se intercambian las experiencias y donde podemos ir avanzando más rápido. ¿Cuántos años hace que están trabajando en el programa de mejoramiento genético? Desde el 2005. El programa de mejoramiento genético comienza en el 2005, es decir, a la fecha estamos en 13 años, 12 años y medio, 13 años. En esos 13 años han descubierto un nuevo tipo, un nuevo varietal de arroz. Contanos de qué se trata, cómo se llama y cuáles son las principales características de él. Bueno, esta nueva variedad que estamos... El programa de mejoramiento de arroz ha logrado en los últimos 3 campañas, una nueva cultivar de arroz, una nueva variedad, la cual tiene una característica de rusticidad que se adapta a distintos tipos de suelo, de ciclo intermedio a largo, lo que le da más chance de ocupar mejor la energía lumínica. Tiene una característica de buena calidad que se adapta a los mercados de actual demanda del arroz y alto potencial de rendimiento por encima de las variedades que se están sembrando en la zona.
Esto lo lleva a tener un buen suceso en la zona, porque los productores están demandando nuevos cultivares, como bien decía al principio, de mayor rendimiento para tener mayor rentabilidad. Del ámbito deportivo, ahora tiene que ver con la gestión y la tarea del concejal Cristian Sartor y el profesor Diego Mendoza, que presentaron oficialmente la propuesta de la Secretaría de la Nación de Deportes para crear una escuela de iniciación deportiva en fútbol, haciéndolo más simple, una escuela de fútbol con el patrocinio de justamente el Ministerio de Deportes de la Nación. La verdad que es una muy buena iniciativa y aquí está justamente la cobertura y la información. Que ha empezado con una escuela deportiva de fútbol infantil, la verdad que bueno, nos pone muy contento. En un principio cuando lo llamaron a él, el profesor Andrés Añer, por medio de Sebastián Rojas, que también se ha comunicado con el intendente, para que una de las tantas escuelas deportivas que vienen por parte de Nación llegue acá a la ciudad de San Javier, así que bueno, esto va a ser totalmente gratuito para todos los chicos que se quieren acercar. Ahora el profe Diego, que va a ser el referente, que él va a estar adelante de lo que va a hacer esta escuela, les va a informar, les va a dar un poco más de detalles de cómo pueden hacer para poder acercarse, inscribirse, horarios y las categorías que van a estar en este caso para que los chicos puedan participar. Así que bueno, la idea es que puedan participar la mayor cantidad de chicos. Obviamente que va a tener un cupo, pero bueno, la idea es que pueda participar la mayor cantidad y que podamos realizar como se hizo en un principio lo que fue el torneo infantil de fútbol de verano, poder también ayornarse a esta parte para que después podamos competir entre todas en una linda competencia, más que nada, como siempre decimos, que el fin sea que los chicos la pasen bien, se diviertan y pasen un lindo momento juntos y conozcan gente nueva. Así que, profe, lo dejo para que usted comente cómo va a ser todo. Y bueno, comentarle a la gente un poquito cómo nace este proyecto. Como lo dijo Cristian, se contactó con un profe de acá muy conocido, Andrés Sanier, Sebastián Rojas, que es un profe también de allá de San Justo. Y esta impronta nace a través de la necesidad de incorporar escuelas de iniciación deportiva, ¿sí?, en la provincia de Santa Fe. Entonces, a través del municipio de San Justo, en conjunto con Sebastián y otros profes más, se trató esta posibilidad y se instalaron escuelas de iniciación deportiva, entre ellas escuelas de natación, hockey, fútbol, entre otras. Y se instaló también cuatro escuelas deportivas, perdón, en la provincia, una en Rosario, una en San Justo, una en Avellaneda, y ahora está la posibilidad de traerla acá a San Javier, que como dijo Cristian, ya es un hecho. Y bueno, invitarlo a todos los habitantes de San Javier que pregunten, que se saquen sus dudas. Como lo dijo Cristian, es totalmente gratuito y está dirigido para chicos de 6 a 12 años, ¿sí? Vamos a hacer tres estímulos semanales, lunes, miércoles y viernes, en horario de 6:30 a 20:30 horas, para que los chicos puedan asistir, ya que si lo hacemos durante la siesta, por ahí los chicos van a la escuela. Y bueno, es una buena oportunidad para aquellos chicos que tal vez no puedan asistir a un club por un otro que otro motivo. Así que los invito a toda la comunidad a que se acerque, a que pregunte, y a ver si formamos el grupito. Vamos a cerrar con el deporte y con el informativo con este tema. Liga San Javierina de Fútbol, la fecha pasada se disputaron los clásicos barriales, una parte por lo menos. Nuestro canal estuvo en la cobertura de San Pablo-San Antonio, partido que finalizó 2-2. Muy entretenido, por cierto, y tenemos nota con el jugador de San Pablo, Daniel Quagliaro, registro que compartimos con ustedes ahora. Fue un primer tiempo difícil, que estábamos un poco perdidos, no podíamos encontrar la pelota. Cometimos un par de errores que nos costaron caro en el primer tiempo. Bueno, hicimos dos penales que no sabemos bien si fueron o no, pero bueno, el árbitro los cobra y son penales y se pusieron 2-0 un poco rápido. Ellos no nos habían llegado mucho, pero bueno, nos equivocamos en esas pelotas y bueno, lo sufrimos en el primer tiempo y después en el segundo tiempo lo pudimos levantar. En el primer penal, a los 9 minutos, llegó el gol para Defensores San Antonio. Después ustedes tuvieron situaciones de gol, San Antonio le costó atacar, pero eran situaciones de gol muy sucias, muy trabadas, que no podían juntarse los tres delanteros.
Sí, la verdad que sí, por ahí también la suerte te tenía que acompañar un poco. Nosotros en el primer tiempo no nos acompañó, tuvimos un par de chances, no la pudimos concretar y bueno, después se nos fueron en contra de nuestro arco. Manejamos un poco la pelota, pero la pelota no quería entrar. Ellos nos llegan un par de veces, nosotros cometemos dos errores, hacemos dos penales y se nos ponen 2-0 rápido, que después eso nos costó, pero por suerte lo pudimos revertir. ¿Y qué se habló en el entretiempo donde se lo expulsan a Roque Sanabria, se quedan con 10 jugadores y por ahí se escuchaba, si no tienen ganas de jugarlo, pidan el cambio, decían? Sí, más complicado todavía porque justo termina el primer tiempo y quedamos 2-0, no sé muy bien tampoco porque fue expulsado el compañero nuestro, pero bueno, más complicado todavía porque teníamos que salir al segundo tiempo con 10 jugadores y eso nos iba a costar muchísimo más. Creo que en el segundo tiempo nos rebelamos porque bueno, salimos a buscar con un jugador menos y por suerte lo pudimos empatar. Primero apareció Eliel para descontar y después la jugada, ese centro que metés vos, donde fuiste muy clave para que Claudio pueda concretar. Y siempre lo destaqué a Claudio porque es un número 9 que siempre está ahí y genera peligro en todo momento. Sí, la verdad que sí, es un buen delantero, es un chico que corre muchísimo, es sacrificado para jugar. A los defensores los corre a todos y bueno, hoy tuvo la oportunidad de convertir y gracias a Dios que fue el empate para nosotros y por suerte pudimos rescatar un punto que es muy valioso para nosotros. Lo decía yo en el comentario, este punto es más mérito para ustedes porque venían de perder ante Deportivo Bolivia en el último minuto, podemos decir, por 1-0. Sí, tuvimos el fin de semana pasado, bueno, un partido malo, eso de lo que no te sale ni una. Bueno, nos tocó. Creo que por ahí las derrotas también te sirven porque te hacen aclarar mucho las cosas, te hacen empezar de otra manera. Nosotros veníamos a ganar 3 partidos seguidos por amplias diferencias y bueno, esto es como que te asienta la cabeza. Por ahí a veces perder te sirve si no te cuesta mucho, si no es sacrificado tratar de perder un partido para bueno, después plantearte muchas cosas, corregir errores y bueno, y ponerte a la altura del partido, que como hoy lo hicimos, creo que para nosotros fue una victoria porque te digo, teníamos 2 jugadores menos, perdíamos 2-0 y lo pudimos empatar. Bueno, Dani, muchísimas gracias y bueno, ahora a trabajar para el fin de que viene. Gracias a ustedes, gracias por estar. Muy bien, amigos, estamos llegando al final. En la cámara de piso hoy, Martín Catéter Velázquez, mi amigo, hoy estuvo acá en el piso. Rodrigo Simil, todo el equipo trabajando a full, estuvieron a lo largo de la tarde también, especialmente en la degustación. Ahí estuvieron Luchi y Luisito Verón, junto a Catéter, que no los iba a abandonar. Y esta noche en el control, como siempre, edición, dirección puesta al aire, Emanuel Velázquez, la dirección periodística de Luisito Verón y la supervisión general de Gigacom Televisión. Nos estamos yendo recordando que tenemos una cobertura muy especial para la Semana Santa. Lógicamente hemos estado a lo largo de esta noche en la cobertura en el Santuario San Francisco Javier. Mañana viernes, vía crucis por las calles de la ciudad. Y el domingo, la misa de Pascua. Recordar que quizás usted tenga algunos inconvenientes en la señal número 2, en el canal 2 Gigacom, con algunas variables y algunos vaivenes en cuanto a la calidad. Por ahí volverá a la calidad habitual y por ahí tendrá algunos bajones. Estamos trabajando, porque esto tiene que ver con algún chequeo técnico que estamos haciendo, por eso le pedimos disculpas por algún problema que se pueda presentar. Por nuestra parte, nada más, ha sido un gusto y Dios mediante, el próximo jueves, en este horario, aquí estaremos. Hasta entonces, gracias mil. Chau, chau.